Pues a mí me parece que la identidad surge desde el momento en el que el estudiante presenta un examen de admisión. Creo que desde ese momento es porque tiene esa intención de pertenecer a algún lugar. Quizás muchos entran con una idea, por ejemplo, hay a veces diferencias entre lo que consideran que es lo que es la educación a distancia y lo que es la educación presencial, ¿no? Pero desde ese momento, desde que tienen quizás un primer documento con el escudo de la UNAM, creo que desde ahí empiezan a sentir esa emoción, ¿no? Esa emoción de decir, estoy dentro de la máxima casa de estudios. Y yo puedo comentar, por ejemplo, desde mi experiencia, que desde muy joven quería estudiar en la UNAM. Por diversos motivos, entre ellos económicos, no fue posible en ese momento. Y más adelante fue cuando me entero por mi madre que existe el sistema. Vamos, en mi etapa de juventud, pues todavía no existía, ¿no? Entonces sí fue más adelante. Así que esa experiencia, ese sentir, lo puedo mencionar desde la vivencia personal, ¿no? En cómo se siente saber que estás adentro, cómo se siente que dentro de varios participantes tú fuiste elegido. Y por otro lado, bueno, ya enlazándolo con lo que sería la actividad como docente, me doy cuenta, ¿no? También en los estudiantes, cuando entran por primera vez a un aula, cuando se están presentando, manifiestan ese deseo de continuar, manifiestan esa emoción por estar adentro de. Así que yo creo que esa identidad universitaria nace y se conforma como de varios factores. Cada una de las personas tendrá sus propias experiencias, como he mencionado, de acuerdo a su contexto. Y además, pues bueno, cuando por primera vez también pisas la UNAM, llámese alguna de las facultades, cuando acudes a CU, así sea a recibir tu título, vuelves a sentir toda esa emoción, ¿no? Entonces, pues bueno, yo puedo decir como docente también que para continuar brindando esa experiencia, para hacer sentir al estudiante que pertenece a, pues también depende mucho de nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando están en primer semestre, les das la bienvenida, les platicas acerca de qué es su ayer, acerca de qué es la modalidad a distancia, les escuchas o les lees, porque además, pues bueno, nuestro perfil como de varios de los estudiantes, pues tiene también mucho que ver con personas que tienen otro trabajo, con quienes se dedican al hogar. Entonces, todo eso, si nosotros lo vamos conjuntando y bueno, les hacemos sentir también, ¿no? Quizás esa parte, como menciono, de lo que yo alguna vez sentí, creo que contribuye. Aunado a todo lo que mi colega Aleida ha mencionado, este proceso de construcción de identidad en la UNAM, sobre todo en un sistema como lo es el SOAED, ha sido una noción que se ha construido al paso de los años de una manera muy curiosa, al menos en Iztacala, desde que tuvimos la encomienda de la construcción de este sistema y de echarlo a andar, prácticamente fue a la par el hecho de no solamente transmitir conocimiento, sino también esta fuerza de identidad. ¿Qué fue lo que hicimos desde el principio? Ir a las sedes, distribuir gacetas, hacerles ver que no nada más era estudiar por estudiar, sino que era ser parte de la máxima casa de estudios. Y que con la encomienda que nos dejó González Casanova, el hecho de poder ir más allá de las aulas para transmitir esta noción. Entonces, al paso de todo este tiempo, la idea de construir esta identidad, pues se ha diversificado. Al paso de estos años han entrado más alumnos, han entrado más profesores, y cada uno con su experiencia, con su apropiación hacia lo que es la UNAM y con lo que les representa el hecho de pertenecer a la máxima casa de estudios, ha dado muestras de saber cómo transmitir ese amor por la UNAM que se traduce en amor por México. Fomenta esto y cómo tiene impacto en la formación de nuestros estudiantes. Vamos a recordar lo que sucede dentro de la UNAM. Justamente el año anterior se cumplieron 100 años en que se tiene con nosotros el escudo que representa nuestra identidad universitaria. Y en aquel entonces, cuando se creó, la encomienda era
dar la idea de que tendríamos que ser una raza cósmica. De este modo, a esta fecha, en estos tiempos, que han sido tiempos muy cambiantes, la intención ha sido justamente esa, el poder transmitirle a nuestros estudiantes esta noción. No se trata solamente de hacerles que aprendan a hacer un ensayo, realizar bien un examen o contestar bien alguna serie de preguntas de alguna actividad. No, sino que tanto tú, con esta identidad que tienes, puedes transformar, puedes crear y puedes aportar a lo que la gente espera de ti. La idea básicamente es esta. Cuando tú logras transmitir esto, entonces los estudiantes más allá, y te lo dicen, más allá de querer un 9, un 10 de calificación, lo que quieren es aprender. Porque la idea es justamente esa. El apropiarse de una identidad que a todos los seres humanos nos hace falta, genera motivación, genera calidad, genera ímpetu. Y eso es lo que podríamos favorecer. Pero vaya, son múltiples matices. ¿No es así, profesora Leida? Sí, así es, Omar. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Somos una comunidad, ¿no? Somos una comunidad. Y algo que acabas de mencionar muy importante es cómo nos quedamos con esa idea acerca de lo que queremos dar a la sociedad y que, bueno, bien lo menciona el lema de Vasconcelos, ¿verdad? Como todos sabemos. Entonces, esta parte para nosotros de poder transmitir también a nuestros estudiantes ese amor que mencionabas hace un ratito es muy importante. Pero también es importante no solamente para el estudiante, es importante para nosotros, es importante para esa comunidad, para esa sociedad. Podemos además estar con esa tranquilidad y con esa confianza de que estamos alcanzando los objetivos de la carrera, que además si nosotros involucramos al estudiante en lo que es el currículo universitario, en lo que es psicología su ayer, va a conocer qué es lo que va a estar aprendiendo a lo largo de él, ¿no? Y si todavía, bueno, pues se encuentran con profesores que motivan tan padre como tú lo haces, Omar, pues por supuesto que se va a lograr afianzar cada vez más, ¿no? Somos todos como un engranaje, ¿no? Que vamos avanzando para que este motor que es psicología su ayer pueda avanzar. Y ese avance también es en relación a esta identidad que se está comentando. Sin identidad no habríamos o no estaríamos todos nosotros. Sin identidad, además, no habría estudiantes. Y sin estudiantes, pues no habría psicología su ayer. ¿No crees? Definitivamente. Y la intención es justamente eso, que las nuevas generaciones sepan lo que es estar en la UNAM. Aún tenemos mucho por hacer. Como docentes, en primer lugar, es darnos cuenta en el papel y en el lugar en donde estamos. Cada vez que uno, como profesor, encomienda una actividad, de alguna manera lo hace, sí, en cumplimiento del plan de estudios al que estamos sujetos. Pero, ¿qué hay más allá de eso? ¿En qué se va a traducir tu trabajo? ¿En qué se va a traducir lo que les estás brindando a los estudiantes? Pensar en eso es, de alguna manera, incluirte en lo que es tu propia identidad como universitario. Ahora, como estudiante, darte cuenta que no estás en cualquier universidad. Estás en una de las mejores universidades del mundo. Y esto no solamente es una cuestión de orgullo, sino también de compromiso. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Son múltiples las acciones, pero creo que la primera es ir más allá de lo que los demás hacen. Si mi papel es dar clases, hagamos algo más. Demos cursos, hagamos actividades científicas, de divulgación, de arte, de deporte, de lo que podamos, pero siempre transmitiendo ese ímpetu que como estudiantes y como universitarios tenemos. ¿Cierto, Aleida? Así es, Omar. Compromiso, ¿no? Compromiso, metas, cada uno de nosotros, desde, bueno, como estudiantes, como formadores, tenemos una meta específica. Y esas metas, por ejemplo, que se tienen como alumno, ¿no? Cuando yo decía hace un ratito, cuando entras, cuando presentas el examen de admisión y ya te visualizas, ¿no? O sea, ya dices, ah, ya quiero ser licenciado, ya quiero decir que estudié en la UNAM, ¿no? Que terminé, ¿no? Conforme van avanzando y te manifiestan además lo que están aprendiendo. Hay ocasiones en que se torna también pesado, ¿no? Que es muy riguroso o que a lo mejor... Yo decía todas las actividades, las múltiples actividades que se tienen que realizar y que, pues bueno, se puede llegar a la desmotivación.
Desde esa perspectiva, pues bueno, nosotros estamos para eso, para motivar cuando así nos lo permiten también, porque a veces no, desconocemos qué gira alrededor del estudiante, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia. Y bueno, aparte de saber y de conocer qué es lo que están pensando, pues reorientar. Y también reorientarnos a nosotros mismos. Como docentes creo que también, ¿no? Acabas de tocar, Omar, algo importante. Podemos hacer algo más. Así que bueno, ¿qué más podemos hacer? Pues son muchas cosas, ¿no? Desde seguir transmitiendo ese amor, desde seguir transmitiendo esa unión, desde saber que cada que se transcurre un año más, también es responsabilidad de nosotros que transcurra, y también, sobre todo, pues apegarnos, ¿no? A todo esto que nos invitan a veces a realizar. Hay mucho por hacer dentro de la universidad. Entre las principales cosas es que no olvides lo siguiente. Como estudiante, recuerda continuar con ese amor con el que empezaste. Como profesor, trata de actualizarte, comprometerte y ser parte de esta misma comunidad en todo momento. Como estudiante, cuando te sientas desmotivado, recurre a tus profesores o dijeran a quien más confianza le tengas, pero no te quedes en el mismo lugar y sigue siempre adelante. Como profesor, busca alternativas, busca innovar. Busca ser parte de esa punta de lanza que siempre ha sido la UNAM en todo, en lo disciplinar, en lo metodológico, en lo tecnológico y en tu propia actuación y ética. Y así, todavía tenemos mucho más por hacer para fortalecer lo que ha sido, es y será nuestra máxima casa de estudios.